parece que es el momento como para ir? Yo creo que Katy no se tiene que quedar sola ahora. La verdad. Victoria iba para allá. ¿Sí? Yo estaba pensando qué loco que los cuatro estemos metidos en esta historia. No se puede creer. Encontramos algunos problemas ginecológicos en la ecografía que hicimos a la mañana. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, mira, yo lo siento mucho, pero vamos a tener que hacer varios estudios. Por ahora, es muy difícil que vos puedas tener hijos. Sabe que no puede ser, porque yo me siento bien, no siento nada raro, estoy perfecta de salud, no... No, pero sé lo que pasa, que esta patología no tiene síntomas. Ajá, entonces no entiendo usted qué... Digo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que yo no soy fértil, que no puedo tener hijos? ¿Es eso? ¿Es eso? Pero... Alejandra, mira, la última palabra no está dicha. Vos sabés que la ciencia avanza cada día, cada vez se abren nuevas posibilidades. Además, sería prematuro hacerte un diagnóstico ahora en vez de hacer exámenes más complejos. Claro, sí. Bueno, la realidad es que este bebé ya no existe. Yo estaba ilusionada que... Por favor, no te pongas así. No. Te vamos a tratar. Mire, doctor, usted dígame la verdad, aunque me cueste aceptarla. Yo no quiero volver a ilusionarme, ¿sabe? ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda quedar embarazada? ¿Qué puede hacer mamá? Mira, si el diagnóstico coincide con los análisis, muy pocas. ¿Qué es? ¿No te alcanzó? La joda te va a salir muy cara. Pará un cachito. ¿Por qué no hablamos un minuto de lo que está pasando? ¿Esto no lo hablamos? ¿Pasa algo? ¿Eh? No. Pero va a pasar. Va, pará. ¡No! Hola. Hola, Antonio. Permiso. Sí. ¿Cómo se siente? Bien, me siento muy bien. Bueno, yo los voy a dejar solos así, ustedes pueden hablar. Bueno. ¿Querés tomar algo? ¿Te preparo un café? No, está bien, muchas gracias. No me molesta, puedo prepararte un café. No, está bien, Verónica. Venía a ver cómo estabas, si estabas bien. Bien, me siento muy bien. Tan bien que mañana mismo vuelvo al diario. Pero, ¿para qué tan rápido? Si habías arreglado con Baigorria. Necesito trabajar, ¿no? Estar acá encerrada. Me siento improductiva. Bueno, está bien, si eso te hace bien. ¿O me lo vas a impedir? No, si te hace bien, no hay ningún problema. Sí, pensé mucho, lloré mucho, saqué mis conclusiones. ¿Sabes qué, Antonio? El embarazo de Sol fue traumático para mí porque yo no estaba preparada para afrontar algo así. ¿Entendés? Era mi chiquita, que de pronto se había convertido en una mujer a la que ya no podía controlarla, y ese fue el error. Ahí estuvo mi error, en querer controlarla en lugar de darle libertad. Bueno, me parece bien que hayas tocado fondo con ese tema. Sí, yo creí que podía con todo. Que era fuerte, que podía ser madre y padre al mismo tiempo. Y convengamos que vos tu lugar no lo ocupaste como debías, ¿no? La llenaste a la nena de mimos, de regalos, pero en lugar de padre real, Verónica, nunca... Verónica, si te hace bien darme palos, bueno, dame palos, no hay ningún problema. No, es nunca... eso, no. Esta depresión, Antonio, a mí me sensibilizó de tal manera que puedo ver las cosas más claras ahora. No es mi intención criticarte. Al contrario, te iba a pedir que por favor tratemos de hacer bien las cosas, que empecemos de cero. Me estaba acordando del viaje aquel famoso que tanto hablamos, que podríamos hacerlo ahora, antes de que Sol tenga que preparar las materias para retomar el secundario. ¿Qué te parece? Sí,
Lo que pasa es que, bueno, este es un momento medio difícil por el cargo, ¿sabes? Siempre fue así. No, no, pero ahora mucho más. No entiendo. No entiendo por qué. Al morir, Inés me dejó como apoderado de las acciones del multimedio, las de ella. Joder. Qué amiga tan generosa. Sí, la verdad que sí. Ahora tengo poder sobre el directorio. El sueño del pibe. Inés fue como una hada madrina que te cumplió el sueño. ¿Vas a seguir negándome que entre ustedes no hubo algo? Sí, hubo algo, pero no lo que vos te imaginas. ¿Ah, no? ¿Y qué? ¿Qué fue? Verónica, no vine aquí a discutir. Yo tampoco quiero discutir con vos. ¿Para qué viniste? Bueno, vine para ver si vos, estabas... Mi amor, por fin. Por fin, mire, se hizo cualquier hora. Pensaba cualquier cosa yo que le había pasado al bebé, mira. No, Pelu, no le pasó nada porque... porque no hay bebé. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Mi amor, ¿qué es lo que estás diciendo? Eso, lo que escuchas, que no existe ningún bebé, pero discúlpame porque todo fue culpa mía. No te culpa, ¿qué estás diciendo, sí, mi vida? Sí. No, ¿qué culpa? No, no, contame, ¿qué pasó? ¿Qué? El médico me dijo... No, ¿sabes que no quiero hablar de lo que me dijo el médico? Mejor abrázame, Pelu. Bueno, pero no, no, tranquilízate, que nosotros, mira... Vamos a tener muchos hijos, ¿sabes? Muchos principitos vamos a tener, sí. Sí. El doctor me dijo que yo no voy a poder ser mamá, no puedo quedar embarazada. Así que no vamos a tener hijos. Así que todas estas cositas lindas que vos compraste, Pelu, las vamos a tener que regalar o dárselas a alguien que las pueda utilizar porque nosotros... No. No, no, nada de eso, nada de eso, mi vida. No, nosotros lo vamos a seguir intentando, ¿sabes? No, no, nosotros no nos va a parar nadie, ¿sabes? Nadie nos va a parar, ¿no? Nosotros, él y princesa, vamos a seguir buscando, ¿sabes? Llamar a un médico. ¡Ay! ¡Ya un médico! ¡Llama a emergencia que este se nos va! A ver, salí. ¿Qué pasa? ¿Quién te va a conseguir una mina si yo me voy? Todavía tenés ganas de joder. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¡Viti! ¿Qué te hicieron? Vencimos al enemigo. Pero encima te haces el gracioso. Decime qué pasó. ¿Qué pasa? Si me llevo a morir... En la próxima vida vamos a ser amantes. Por favor, Viti, no hables. A ver, ¿qué te pasó? Déjame ver. ¡Sí, llamen a un médico! Estoy llamando. ¿Me podés explicar qué pasó? Yo te voy a ayudar con la reunión de los auspiciantes y de la rutina y todo lo que tenemos que hacer. Está todo bien. ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo cómo está? ¿Me podés decir qué pasó? Porque no sé, Viti. Nos agarramos a trompadas con los tipos que le pegaron a Katy. Quédate quieto. ¿Y a él? ¿Está lastimado? No. Bueno, entonces hay que llamar a un médico para que lo cure, ¿no? No, la única que me puedes curar son vos. Acá está, sí. Vos, acá está. ¿Qué es eso? Toma. Dale. No le des, que a lo mejor hay que dar el antibiótico. ¡Me lo dio Kili! ¡Es buenísimo! No. Ya viene la ambulancia, ¿eh? Quédate tranquilo que te vas a poner bien. No te muevas. Me dijiste mi amor. No. Pero en cualquier novela le dice mi amor al tipo, se está muriendo. Y por favor. Por lo menos me quieres. Sí, claro que te quiero. Quédate tranquilo que yo te quiero mucho, ¿eh? Antonio ya se iba. Tiene mucho trabajo. No sé si sabías que ahora es apoderado del multimedio. Sí, algo sabía. Qué paradoja, ¿no? Soy la secretaria de redacción de un diario y soy la última en enterarme de las noticias. Estoy muy cansada, me voy a dormir. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Discutieron? Discutimos, sí. Es lo último que le falta a Vero en este momento. Sí, ya lo sé, pero me saca, me pone mal. Pero ya está pasando un mal momento.
Sí, bueno, pero no coopera, no puedo ayudarla, no sé qué hacer. Me parece que ahora tiene que tenerle paciencia y pensar un poquitito en Sol. Sí, estoy bien. Hola. Sí. Buenas noches, estoy buscando a Verónica Moré. ¿Vive ella aquí, no? Sí, Verónica vive aquí y ahora está descansando. ¿De parte de quién? Mario, he venido a Madrid, soy Mario. Amigo... ¿Vero? ¡Mario! ¡Oh, Vero! ¿Cómo anda? ¡Mario, Dios mío! ¡Qué alegría, mujer! ¿Pero qué haces aquí? Y bueno, como tú no te decidías, me vine a buscarte yo. ¿Pero cómo no me avisaste? Es que lo decidí de un día para otro. Cogí la valija y me vine. Espero no incomodarte, ¿no? No es que me vas a incomodar, no sabes la alegría que me das. Pero dime, dime, hombre, ¿a qué viniste? He venido a llevarte a Madrid. Desde luego que no hay tiempo que perder. Ya jugar el juego y empezar de nuevo. El mundo no para de correr. La primicia es una reina que se viste y que se peina para salir en televisión. Bueno, es una zona muy sensible. Sí, no. Recibió algunos golpes, pero le vamos a hacer unos estudios. No es nada grave, ¿eh? O sea que no se va a morir. Bueno, pero puedo pedir que me caguen a palos de vuelta, sí, con tal de que me digas mi amor. Primero no te dije mi amor. Y después no seas idiota que me hiciste asustar. Bueno, listo. Che, me tengo que tomar todo ese remedio. Sí, 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 sí. Eso sí. No me haga tomar. Y no haga movimientos bruscos. En un par de días me viene a ver y le vamos a hacer los estudios. ¿Eh? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, ¿dónde dejamos antes de mi supuesta muerte? En la rutina, ¿qué? No, en el tema del amor. Viti, déjate de joder y explícame con quién se agarraron a trompadas porque a Fernando no le entendí bien. Nos agarramos a trompadas con los tipos que la jodieron a Katy y nos cagaron a palos. Y no se les ocurrió ir a la policía. No se les ocurrió. Ustedes los tipos resuelven todas las piñas, ¿no? Yo con vos resolvería todo a los besos, por ejemplo. No, de verdad he venido por una reunión que tenía con unos inversionistas argentinos. Pero cuando te escuché por teléfono no te oí nada bien y me quedo un poco preocupado. Sí, estuve con algunos problemas, pero ya está todo bien. Vamos, mujer, a mí no me engañas. Te conozco más que a nadie en el mundo. Has estado llorando. El cabrón de Felipe nuevamente, ¿no? No, no. Felipe pertenece al pasado. Bueno, entonces cuéntame tu presente. Man, quítate el abrigo primero. Gracias. Ponte cómodo. Es que hace... ¿Y este quién carajo es? ¿De dónde salió? Madrid, ¿qué no sé, tal? Antonio. Bien, calor. Disculpen, ¿sí? ¿Quiere tomar un café, algo? Ah, me encantaría tomar un café, sí, sí, sí. Bueno. Gracias. ¿Quiere gracias. Acompañarme, Antonio? Sí. Gracias. Bueno, puedes hablar conmigo, sincerarte, ¿eh? Rencores superados. ¿Qué rencores? Entre nosotros nunca hubo rencores. Ah, no. Siempre tuvimos muy buena onda, ¿qué dices? ¿No te acuerdas que me has roto el corazón a mí? En aquella fiesta de aniversario del diario. Estabas totalmente borracho. Sí, pero gracias a estar borracho he podido animarme a decirte muchas cosas. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo, pero mejor así. Ahora podemos ser grandes amigos. Bueno, tienes razón. Mira quién llega. ¡Oh! ¡Mario! ¡Qué alegría enorme! ¡Te extrañaba mucho! ¡Pero qué guapa que está! ¡Tan crecida! Mario era como mi papá postizo en España. ¡Cosita! ¡Qué bien! ¡Ay,
Ay, pero qué alta mujer. Dime, Mario, ¿dónde vas a parar? Porque te puedes quedar aquí en el cuarto de Sol. No, no, de ninguna... Es cómodo, real. Valiente, mujer, pero es que la empresa me ha rentado un hotel divino y aparte me queda en el centro, más cerca de todo. Bueno, si vas por el centro, te puedo acercar. No, estoy bien. Anda vos, Antonio. Yo después le pido un remis a Mario. Te quedas un rato más. Pero sí, conversamos. ¿Cómo no, mujeres? Me quedo a vivir. Bueno, yo me voy. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao. Chao. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita que está! Las dos chicas más guapas de Buenos Aires. ¿Qué haces, Fernando? Te estuve buscando por todos lados. ¿Dónde te habías metido? ¿Qué te pasa? Nada, estaba acá pensando. ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando en lo pelotudo que fui confiando en vos. Estaba pensando en cómo me usaste como un forro para poder sacarte el miedo y para poder estar con Viti. En eso estaba pensando. ¿Pero qué decís? ¿Te volviste loco? ¿Qué hice yo? ¿Vos estás tomando de nuevo? ¿Por qué me haces esto? Deja... ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto vos a mí? ¿Por qué no me viniste de frente con la verdad? ¿Eh? ¿Por qué me mentís? Bueno, está bien, tranquilízate. Mira, yo te pido un taxi ahora y llamo a Pablo y te... ¡Vos no me pedís una mierda! ¿Sabés por qué? Porque yo soy un hombre y yo sé muy bien cómo me tengo que cuidar. Así que andá y cuídalo a Viti. Llegaste, no te vi entrar. ¿Estás bien? No, no estoy bien, estoy como el culo. ¿Tomaste? ¿Y vos cómo sabes? Te conozco. Es cierto, vos me conocés mejor que nadie. Es un pelotudo. No, Fer, pelotudo. No. ¿Por qué me pasa esto? Cuando tomo no puedo dejar de contener mis ganas de estar con Katy. ¿Por qué ella? ¿Por qué cada vez que me hundo te necesito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te quedaste callado? ¿Te dormiste? No, no me dormí. Te juro que no sé qué mierda me pasa. No sé. Me equivoqué muy mal porque yo te quiero a vos. Yo quiero estar con vos, yo te necesito a vos. Y lo de Victoria fue una pelotudez para sacarte de mi cabeza, para olvidarte, para... Pero yo quiero estar con vos, ¿sabes? Yo quiero estar con vos. Vayamos a comer. Vayamos a bailar y a festejar que nos reconciliamos. Vamos. Ay, pero no, ¿cómo vamos a salir? Mirá el estado en que estás. ¿Qué estado? ¿Muy patético lo mío? No. Estás un poco borracho. No, estoy borracho. Yo soy un borracho. No. Sí. No digas. Yo soy un borracho. No. Sí. Y no pienso luchar nunca más contra lo que soy. No. Ay, mi amor. Te quiero. La primicia es una reina que se viste y que se peina. Llegan los obreros de la tinta y el papel, saben desde luego. Oh. Ay, por favor, Ale.
Ay, pensé lo peor. Yo también lo pensé, Pelu, pero no quise. Ay, mi vida, mi vida. Yo no quiero que te pase nada. Yo si no me muero porque yo ya no puedo vivir sin vos. Yo descubrí anoche que lo único que me salva es estar con vos. Lo vamos a tener. Sí. Vamos a ir a ver un especialista. O mil. No nos vamos a dar por vencidos, ¿sabes? Deja, Viti, yo termino esos presupuestos. Andate a tu casa. No, no me voy a ir. ¿Por qué? Yo te cubro. ¿Por qué no? Porque si me voy me muero de amor, que eso sí que no tiene cura. Dios mío, vos no te cansás nunca, no parás, no parás. No te estoy jodiendo. Yo te voy a seguir hasta el día que me lo reconozcas. ¿Que te reconozca qué? Que vos también me querés. Hola. Hola. Qué suerte que estás acá porque yo quería hablar con vos. Sí, yo también quería hablar con vos. Mira, Fernando, me parece que después de todo el esfuerzo que hiciste en el grupo, es un poco tonto que empieces a tomar por cualquier cosa. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, yo quería pedirte perdón. Necesito que me ayudes porque tengo muchas ganas de volver a tomar. Vos sabés que yo siempre te voy a ayudar. Pero tenés que colaborar. Decime una cosa, Katy todavía está en lo de Pablo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver ella? Katy no está bien. Necesita ayuda. Me parece que los dos no tendrían que juntarse. ¿Qué? ¿Estás celosa? No, no estoy celosa, pero sé por lo que está pasando en este momento. Y me parece que los dos juntos no hacen uno. ¿Qué sabes vos? ¿Vos sabés algo que yo no sé? No, solamente sé que ella necesita que la cuiden, nada más. Y yo te necesito a vos. Por favor, te lo pido, no me alejes. Te necesito, me di cuenta que si me pasa algo malo con vos, no lo voy a poder resistir. Ya apago el pucho, ¿eh? Así no contamina el aire de la futura mamá, ¿eh? No, Miguel, me fuma tranquilo. No estamos esperando un hijo, fue un error. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿En serio? ¿Qué pasó? Después te explico. ¡Ale! Mira, tengo unas revistas que son bárbaras. Sale todo eso. Ay, está sensible. Es común, ¿eh? En los primeros meses No, me... No, es así, no. ¿Por qué? No está, fue una falsa alarma, no está embarazada. ¿En serio? Sí, es así. Ay, Ale, bueno, no te preocupes, otra vez. Mira lo que te conseguí. Mira, talle bebé, 20 manguitos. Y aparte, tengo la solicitud para que lo hagas socio. Vos sabés que antes que nazca puede ser socio el pibe, ¿no? Sí, no. Necesitas los 20 mangos. No estamos esperando un hijo, fue un error, ¿sabés? Bueno, pero el día de mañana la podés tener ya de antemano. No, tal vez no va a haber mañana. Ay, perdóname. Ay. Ay, qué maestría de pa. ¿Cómo anda la pancita? ¿Bien? Ustedes son de River, Calito y vos, ¿no? No, es de Boca, aquí, de Boca. Señores, un minuto de atención, por favor. Por favor, no quiero molestarlos, pero me gustaría darles unas novedades realmente importantes. ¿Qué pasa, ¿Me puede dar cuenta? Sí, bueno, me imagino que se habrán enterado, no siento, a medida que han llegado a la redacción, pero quiero decírselo en forma oficial. Tengo el honor de ser el nuevo secretario de redacción. ¿Cómo? Sí, Fernando, sí. Y justamente esta noche voy a dar una gran cena a la que están todos invitados para festejar este hecho, ¿no? Quiero decirles que realmente los necesito a todos, porque tengo un sueño y el sueño es que este diario sea la segunda casa para todos ustedes, que puedan venir a trabajar acá con alegría. O sea, ¿cómo lo tengo que llamar ahora, Dinardo? Como siempre, Carito, como me llamaste siempre. Yo soy la misma persona, no se me suben los humos. Es más, vamos a estar mucho más en contacto a partir de ahora. O sea que puedo seguir diciéndole, por ejemplo, Dicardo, o Dibardo, o Dicerdo, o Miguidini.
Bueno, bueno, pienso que a mí me gustaría, y bueno, sería mejor. También puede ser, pero mejor sería Miguel o Miguelito. ¿O Miguelazo? Sí, sí, sí. Bueno, si vos querés, pero justamente quería decirle que anoche estuve elaborando un plan para que podamos trabajar con mayor convivencia. Y paso a leérselo. A ver. Esta es la primera maquinita. Acá está. Bueno. Mi gestión será una gestión de puertas abiertas. La puerta de mi despacho, que es esa, va a estar siempre abierta. Es más, si se pudiera hasta, sacar la puerta, sería mejor. ¿Se puede sacar la puerta, señor Baigorria? Se puede sacar la puerta. Vamos a sacar la puerta. Bueno, muy bien. En mi gestión anterior como prosecretario de redacción, pude ver que tenemos serios problemas de comunicación. De ahora en más, esos problemas se van a corregir. Y se van a corregir por escrito. Todas las cosas se van a tener que pasar por memo o por email, porque no quiero que se diga eso. Vos me dijiste tal cosa, yo te dije tal cosa. O sea, que a partir de ahora todo va a ser por escrito. Es más trabajoso, pero más ordenado. En segundo lugar, quiero decirles que también he estado pensando en una lista de 10 puntos que yo le llamaría los 10 mandamientos del buen periodista. Que también se los voy a enviar a uno por uno por email. Se los paso a leer el punto número uno. El buen periodista, antes de informar, Dinardo, se informa. Esto quiere... Dinardo, vamos a interrumpir ahí, me permite, por favor. Porque uno de los mandamientos, lo demás lo manda por email, como dice usted, uno de los mandamientos importantes del buen periodista es trabajar. Una tontería, ¿no? Me gustaría, por favor, que a partir de ahora todo el mundo se ponga a trabajar. Sí, sí, por supuesto, a trabajar. Y con alegría. Ah, y los espero esta noche para la cena, ¿eh? Miren que va a haber champú y del bueno, no me fallen. Vamos, a trabajar, a trabajar. Che. ¿Qué haces acá? Me imagino que no habrás venido a trabajar. No, no. ¿Cómo te sentís? Necesito hablar con vos. Me sentí muy sola y quería hablar con alguien. Bueno, está bien, hablemos. ¿Qué? Que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Necesito inventarme una ocupación porque estoy pensando todo el tiempo y siento mucho asco. Y no puedo sacarme el asco de encima. Necesito hacer algo. Tengo mucha bronca y no quiero pensar más. Katy, escúchame, tenés que hacer la denuncia. No, la denuncia sé que no la voy a hacer. Escúchame. Si no lo haces por vos, hacelo porque esos tipos no lo hagan otra vez. Ya sé, pero yo sé cómo es esto con lo de el marido de mi mamá pasó lo mismo. Los canas te hacen sentir como si fueras una puta. No quiero volver a pasar por eso. Ya es suficiente con lo que me pasó. Bueno, está bien, escúchame. Podemos hacer esto. Podemos hablar con Alvarenga. Él se puede ocupar de todo con absoluta reserva. Pero vos no puedes dejar que esos tipos te caguen la vida. Ok. Ok, dale. ¿Cómo les fue? Ay, de puta madre, tía. No te puedes quejar, ¿eh? Has conocido todo lo que se puede conocer en un día. Es que esta ciudad es maravillosa. Me quedaría a vivir aquí realmente. Sería mejor que ni lo pienses y te vayas a España. ¿Pero por qué? Si Buenos Aires es mítica. He leído tanto a Borges, vi a Casares. Y he caminado por estas calles y... ¡Qué mujeres! ¡Dios! Bueno, en realidad... Dios, se me hizo tarde. Tengo que ir a currar. ¿A currar? Trabajar. Ah. ¿Qué quieres decir lo contrario? Sí, aquí es todo lo contrario, eso. Sí, pensé que ibas a robar. Bueno, algo de eso he venido, ¿no? Estampé mi propuesta de llevarte a Madrid. ¿Por qué no lo piensas, tía? Vale. Gracias. Me he pasado lindo. Chao. Chao. Sí, lo tengo decidido. Me voy esta misma noche con Mario. ¿Me puedes decir cómo puedo hacer para convencerte para que te quedes? No sos vos la que puede convencerme. Antonio puede hacerlo. Pero como Antonio no va a hacer nada para impedir que me vaya, es un hecho. Me voy, Mina. La primicia es una reina que se viste y que se peina. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego. Vero, discúlpame que me meta, pero me parece que estás cometiendo un error. Yo no entiendo qué querés ir a hacer a España ahora. ¿Sabes a qué voy? Ay, Vero, vos siempre enfrentaste las dificultades y no entiendo por qué ahora crees que no podés. Mina, si las dos sabemos que vamos a sufrir, tenemos que abrirnos. Y las dos tenemos que perder si queremos mantener nuestro vínculo.
No entiendo de qué estás hablando. Es una prueba para las dos. Elegir implica perder algo. Y las dos tenemos que elegir. Pero vos estás eligiendo muy mal. No insistas con eso, Mina. Sabés de qué hablo. Yo no sé a quién le corresponde abrirse, pero alguien tiene que hacerlo. Me llevó años entender a papá. Y con esa carta que dejó, por fin lo entendí. Yo te pido, por favor, que la cortes, porque las dos somos personas inteligentes, somos personas adultas y vamos a poder solucionarlo solas. Las dos somos personas y tenemos debilidades. Hagamos lo que hagamos, alguna de las dos va a salir lastimada. Chicas, pongan todo esto en el freezer. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, Victoria, haceme caso. Estos tipos son muy peligrosos. ¿Sabes quién es el tipo? Es el hijo de un secretario de Estado. ¿Sí? Y no es la primera vez que hace una cosa así. Ya las hizo. Lo metieron preso y lo sacaron. Son poderosos. Katy, yo sé cómo te sentís, en serio. Pero olvídate de todas, las cosas son así, querida. No tenés idea de cómo me siento, no te puedes ni imaginar cómo me siento. Escúchame, Katy. Una chica le hizo un juicio y la destrozaron. ¿Vos estás preparada para que te pregunten de... ¿Qué te pregunten? ¿Que te acusen de prostituta? Averiguan todo. ¿Con quién salís? ¿Dónde vas? ¿Quién llevas a tu casa? ¿Si tomás drogas? ¿Si no las tomás? Todo. Te encuentran un punto débil y te matan. Entonces sonamos. Yo tengo un montón de puntos débiles. ¿Cómo puede ser que la víctima termine siendo la acusada? Bueno, Victoria, el peligro, ¿sabes cuál es? Que van a decir de ella las peores cosas en el juicio. Claro. Tienen los mejores abogados. En serio. Katy, mi amor, vos me conocés. Haceme caso, olvídate de este tema, haceme caso. Es lo más sincero que te puedo decir, querida. En serio. No lo puedo creer. Yo sí lo puedo creer, tiene razón, nos olvidamos de todo. Gracias. No comiste nada. Yo ya no sé qué hacer. Nada. Estar conmigo. Claro que estoy con vos. Yo no me voy a ir a ningún lado. Sin embargo, yo tengo miedo de que me dejes, Pelo. ¿Yo? Sí. No. Jamás te voy a dejar. ¿Todavía andás con ganas de casarte conmigo? Por supuesto. ¿En serio? Sí. A pesar de todo. Sí. A pesar de que no somos muy normales, vos y yo. Vos sos medio hombre y ahora yo vengo a ser una media mujer. Bueno, a lo mejor entre los dos hacemos una sola persona. Y vos no sos media mujer. Vos sos una mujer entera. Además sos un mino. Y yo tampoco soy medio hombre. Yo soy todo un hombre, aunque me gusten otros hombres. Ay, eso quiero, eso. ¿Qué cambia esa carita? Sí, una sonrisa. Ahí, una, para mí. Sí. Ah, Antonio, lo estaba esperando. ¿Qué pasa? Verónica está a punto de irse a España con Mario. ¿Cómo que se va? Sí, por favor, usted es la única persona que puede impedirlo. ¿Pero cómo estás tan segura? Lo sé. ¿A qué hora sale el vuelo? En una hora. Está bien, voy a buscarlo. La primicia es una reina que se viste y que se peina. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que... Tranquilo, Dini, calmate, mi rey, ya van a venir. No vino nadie, estamos solos, realmente, esto es un error, es terrible. Estoy tan avergonzado, me siento tan avergonzado. Nunca pensé que me quisieran tan poco. Bueno, y después de todo, tan mal tipo no soy, ¿no? Pero haber esperado durante tantos años este nombramiento para no poder compartirlo con nadie. ¿Pero cómo con nadie? Estamos todos nosotros con vos. Pero claro, estamos todos nosotros. Además, mire, Dinardo, a lo mejor le dio una mala dirección al
la gente y están todos juntos en algún lugar. No, no, pero si está en su lugar. Acá viene la gente del urbano y desde la vereda, dicen lo de siempre. Ya les sirven, ya saben de memoria. Acá hay grandes acontecimientos. Acá lo despedimos a César Camerata. Acá se le hizo la despedida a Babi. La despedida de Verón. Sí, sí, debe ser eso, ¿no? Tiene razón, debe ser eso, que justamente mi nombramiento no es un acontecimiento importante para el personal y a lo mejor me lo merezco. Lo que pasa es que uno es un buen profesional y si no trata a subalternos como si fuera un compinche, entonces esto lo odia, pero bueno. Pero ¿cómo puede haber en este mundo alguien que te odie a vos, Dini? Pero por favor, ¿por qué no hacemos una cosa para romper el hielo? Y vamos pidiendo la bebida. ¿Alguien bebida sin alcohol? ¿Alguien champán? ¿Alguien vino? No, no vino nadie. No, digo vino de tomar alguien. Ah, no, claro. Eso tampoco. Bueno, no sé. ¿Empezamos a servir? ¿Viene el mango? Bueno, parece que no, ¿no? ¿Y el resto de los cubiertos? Bueno, regálenselos a alguien, después de todo están pagos, ¿no? ¿Sirvo entonces? No. Se me cerró la boca el estómago, yo no tengo apetito. No, perdón, no, si no tiene apetito, lo de él me lo trae. No, déjelo, no traiga. Tenés que entenderme, Sol. Lo mejor es que me vaya por un tiempo. No es que quiera separarme de vos. Si vos sos mi vida. Pero mi vida hoy no te sirve. Vos sabés que yo no puedo estar bien y no quiero que me veas así porque me da mucha vergüenza, hija. Mamá, no hace falta que te vayas. Yo te puedo ayudar. No, hija, no. Soy yo la que tiene que contenerte. Y hoy no puedo. Entonces me voy para recuperarme, para volver a ser la de antes, la que te retaba, la que te mimaba. Y te va a hacer bien estar sola un tiempo con tu padre. Yo te prometo que voy a regresar y si no, hablaremos y decidiremos qué hacer. Pero no pienses que te abandono. Es que necesito irme para volver recuperada. Para sentir que puedo manejar mis cosas de nuevo, que puedo ser útil. Te amo, mi amor. Te voy a extrañar, mamá. Nos vamos a ver todos los días, ¿no? ¿Me vas a escribir o no? Por supuesto, vamos a hablar todos los días. Nos podemos mandar email. Es más, soy yo la que no va a aguantar y te va a llamar a cada rato y vas a terminar pensando que soy una pesada. Cuida a tu padre. Ese debe ser Mario. Qué tarde que se hizo, por Dios. Mami, yo no quiero acompañarte allá a despedir. Te quiero dar un beso, como todos los días. ¿Como todos los días? Uh-huh. Entonces ni siquiera me vas a dar un abrazo. Sí, un abrazo sí. Te amo, mamá. Te amo, mi amor. Vamos, Vero, estamos muy retrasados. Sí, perdemos el vuelo. Cuídala mucho a mi mamá. Quédate tranquila, Solcito. Con las orejas, ¿eh? Sí, por favor. Te voy a escribir todos los días. Y yo voy a pensar en vos todo el tiempo. Mi amor, cuídate. Vamos, vamos. Quédate tranquila, muñeca. Mamá va a estar muy bien, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. Adiós. Por favor, Vero, espérame. Por favor. Perdón, ¿podría ir un poquito más rápido, por favor? Señor, voy lo más rápido que puedo. Sí, perdóneme. ¿Te pasa algo, Vero? No, nada. Vero, no te vayas. Vero, por favor, espérame. Esa ha sido la última, ¿eh? ¿Vamos, Vero? ¿A quién estáis esperando? A mí no puedes engañarme, vamos. A alguien que nunca va a llegar. Vamos. Andando. Es esta. Vamos, Vero, ¿no? Sí, vamos. Andando.
No, para, no. ¿Qué pasa? No, para. Para. No puedo más. ¿Qué te pasa? Katy, habla, ¿qué te pasa? Me violaron. ¿Cómo? Me violaron. Esos hijos de puta me violaron. Y yo los voy a denunciar. No aguanto más, los voy a denunciar, cueste lo que cueste, los quiero ver en cana. Sí, papá. Llegaste tarde. Yo sé que se verán de nuevo nuestros caminos. Yo no pierdo la esperanza. Mientras lío un cigarrillo, hay cosas que golpean dentro del alma. Que no te parezca extraño, que te quiero, vida mía. Quiero detener el tiempo entre tus manos, llenarnos de brisa fresca en las...